Audio Jungle. Voy a regresarme a la ventana, el cual nosotros descargamos dentro de mi blog. Y ahora bien, vamos a descargar Grasshopper. El Grasshopper es total y completamente gratuito. En este caso tengo dos versiones. La versión de arriba, que es como una aplicación, esta es para únicamente la versión de 4 o Rhinoceros 4, 4.5, que no he probado que sí es compatible con la versión 5.5 que estamos probando. Pero en la parte de abajo tenemos Grasshopper 0.9, que es para la versión 5. Ok, ¿cómo descargamos Grasshopper? Para esto, nosotros en cualquier explorador, por ejemplo, en Chrome, en Google, ponemos Grasshopper, nos va a aparecer la primera opción, que es grasshopper3d.com. Vamos a darle clic y nos va a aparecer esta ventana. Dentro de esta ventana tenemos Grasshopper para Rhino 5 en adelante o Grasshopper para 4.0 en adelante, pero tenemos esta que ya es segura para la versión 5.0 para adelante, que es la versión que acabamos de instalar. Vamos a darle descargar, nos va a pedir un correo electrónico y a la hora de colocarlo y darle siguiente nos va a aparecer esta opción, el cual se va a descargar. Voy a hacer esto un poco más pequeño, en la cual se va a descargar este que es Rhinocero Install Pack o paquete de instalación para Rhinoceros. Vean la versión. De dado caso yo ya lo tengo descargado. Este link de descarga directa, este, lo voy a tener dentro de mi blog, que el link está en la parte de abajo de este video, en la descripción de este video. Lo voy a tener, lo voy a colocar en la parte de arriba, aquí en esta opción, ya que ahorita no lo tengo colocado, pero cuando ustedes entren a mi blog, que el link, les recuerdo, está en la parte de abajo de este video, ustedes encontrarán el link directo para descargar la versión de Grasshopper, primera instancia de esta ventana, o segundo link, que es el link directo para Grasshopper en su versión para Rhinocero 5.0. Ok, una vez descargado eso, vamos a darle doble clic y nos va a aparecer como si fuera una aplicación. Esperemos a que termine de cargar y no le movemos nada, simplemente nos dice que demos en Next para la instalación. Vamos a darle Next, vamos a esperar un momento a que termine. Una vez hecho eso, damos cerrar. Y ahora bien, recuerden que nosotros cambiamos de idioma a Rhinoceros, de español a inglés. Vamos a abrirlo nuevamente, vamos a esperar a que cargue un momento. Como pueden ver, ya está en inglés y ya lo tenemos ejecutado. Ahora bien, ¿cómo ejecutamos Grasshopper? Para esto vamos a escribir GA Grasshopper, tal cual. Nos da esa opción de autoescritura completa. Vamos a darle clic y de esta manera ya tenemos instalado Grasshopper para Rhinoceros 5.0 o 5.5, perdón. Estamos esperando a que termine Grasshopper de cargar y de esta manera ya tenemos Grasshopper. Este es un ejercicio el cual realicé hace algún tiempo. Digamos, vamos a ver si lo podemos abrir. Aquí ya lo tenemos. Al principio, cuando empezaba a usar Rhinoceros, les voy a mostrar otro ejercicio. Bueno, al parecer ya no recuerdo cómo cargarlo, pero en el transcurso de este video vamos a hacerlo. Bueno, recuerden, suscríbanse a mi canal, donde ustedes podrán encontrar videos de AutoCAD, de Revit, de 3D Max, de SketchUp, de Atlantis, Photoshop y otros programas web que nos ayudan parte del diseño, algunos de Stat Pro, de CivilCAD, entre muchos otros programas. Este Rhinoceros, les recuerdo que el link en la parte de abajo encontrarán en la descripción el link directo para meterse a mi blog y poder obtener la versión de Rhinoceros 5.5.
así como también Grasshopper y el plugin de V-Ray. Ahora bien, ¿qué les parece si, a pesar de que ya llevamos más de 20 minutos, vamos a instalar, voy a cerrar, voy a ponerlo esto en español nuevamente para recordarlos? Ahora en Tools, Options, vamos a darle en apariencia, español, ok, aceptamos, cerramos, ponemos que no, close, nuevamente cerramos y cerramos. Vamos a instalar V-Ray para rinoceros. Vamos a darle, yo lo descargué para 64. Aquí lo tengo. Voy a darle botón derecho del mouse. Voy a darle ejecutar como administrador. Voy a esperar un momento a que termine de cargar. Que ya está cargando. Es una presentación diferente. Me dice rinoceros para 5, 64 bits el Advanced. Voy a darle Next. Acepto términos, nuevamente siguiente. Todas las propiedades de V-Ray, voy a darle next simplemente y me pide la localización donde se va a instalar. En este caso, lo tengo aquí. System. Se va a instalar en esta ruta. La comparo, veo que es la misma. Voy a darle siguiente simplemente. Voy a darle next. Y voy a esperar a que termine la instalación. Para esto voy a pausar un momento el video hasta que termine. Bien, me aparece esta ventana. Simplemente voy a dar cancelar y nuevamente cancelar. Voy a esperar a que termine la instalación de V-Ray. Ya falta muy poco. Vamos a esperar un momento. Problemas de instalación. No compatible, error. Voy a darle simplemente pues OK. Voy a esperar a que termine, a ver qué resultados me arroja. 25%, 75%. Vamos a esperar un momento más. 100%. Y terminó. Me pide que registre V-Ray licencia. Voy a quitarle la palomita. Voy a darle finalizar. Voy a irme aquí, a donde está la carpeta de V-Ray. Tengo estas 64 bits, me dice 1, 2. Ok, tengo esa. Voy a irme a la guía. Dentro de la guía, me pedí que dentro de donde se instaló el folder de Rhino, el programa que me dice esta ruta, voy a poner esto aquí. Simplemente estas imágenes las voy a minimizar. Voy a acomodar mi escritorio simplemente para que me acomode y no me pierda. Esta es la carpeta donde se instaló Rhino. Ok, voy a seguir esas instrucciones y voy a ejecutarlo hasta que tenga todo listo. Ok, voy a pausar el video, ya que estas instrucciones también las tienen en la carpeta cuando instalan o descargan V-Ray para rinoceros. Voy a pausar el video. Bien, una vez que ya terminamos de instalarlo, lo único que hice fue buscar las rutas que tengo aquí. Obviamente, dependiendo que ya sea para 64 bits o 32 bits, aquí tenemos dos archivos que es el 1 y el 2, que al final de cuentas veo que es lo mismo. Yo lo único que utilicé fue en la carpeta 1, copié este y lo sustituí, perdón, en cada una de las carpetas que me indica la guía. Ahorita lo que voy a hacer es ejecutar. Tengo estas aplicaciones que cuando lo instalé V-Ray me aparecieron simplemente la desanclo y ya. Voy a iniciar Rhinoceros. Voy a minimizar esto. Aquí está cargando y ya terminó de cargar. Ok, aquí ya lo tengo otra vez en español y lo que voy a hacer, voy a darle en render, paneles, análisis, ayuda, ayuda, plugins, y aquí tengo V-Ray para Rhino. Voy a ejecutarlo. Voy a esperar a ver qué hace. Está tardando un momento. Voy a esperar un momento más. No estoy pausando el video. Simplemente estoy esperando a ver qué termina de cargarlo. Y me aparece
V-Ray 1.5 para rines, tabla de contacto, me aparece licencias, materiales, etcétera. Ya al parecer no me apareció nada. Voy a ver, no. Paneles, perdón, ayuda, plugins. Pues simplemente igual voy a darle V-Ray para Rhino. Aparece esto. No sé qué haya pasado. Guía, luces, no sé. No sé, no sé. Pero para serle sincero, voy a cerrar este. Pero para serle sincero, yo no tengo pensado renderizar en Rhinoceros, ya que no es un programa para mí, en lo personal. Voy a empezar a usar, obviamente soy nuevo en esto, hace más o menos en noviembre va a ser un año del 2012. Yo tomé un curso para aprender Grasshopper, pero no para aprender Rhinoceros. Sé modelar muy poco en Grasshopper, pero en Rhinoceros no. Para serles sincero, a mí en lo personal no me interesa mucho renderizar en Rhinoceros, ya que tenga mi modelo, pues obviamente lo puedo exportar en cosa llamada, para 3D Max, ¿no? Y ya tengo más propiedades. Bueno, no sé por qué no me funcionó. Según yo, voy a cerrar esto, aunque le doy en ayuda, plugins, rinoceros, me sigue apareciendo esta ventana de bienvenida. Bueno, lo que voy a hacer simplemente voy a descartarlo. Y bueno, en fin, voy a cerrar esto. Voy a poner que no. Hice todas las propiedades. Estoy seguro que a ustedes sí les va a resultar. Y bueno, eso sería todo. Recuerden que si desean descargar este contenido, pueden entrar a mi blog, que en mi blog, en la parte de abajo de este video, encontrarán la descripción y el link, las ligas para que ustedes lo puedan descargar. Espero que me dejen sus comentarios para que me enseñen, ustedes si tienen más conocimientos de Rhinoceros, me enseñen cómo instalar V-Ray 1.5 para Rhinoceros 5.0 en adelante. Bueno, dejen su comentario en la parte de abajo. Recuerden, suscríbanse a Idea Ingeniería y Diseño Entorno Arquitectura. Ese es mi correo para cualquier duda o sugerencia. Las redes sociales están de este lado. También suscríbanse, denle clic a cada uno de estos botoncitos de suscripción de canales de Idea. El link es de Chaparro8688 y los links a mi Facebook en la parte de abajo de la descripción, donde ustedes serán y donde ustedes sabrán todo lo anticipado antes que yo realice un video. De antemano les agradezco, suscríbanse, todos los links están en la parte de abajo en la descripción de este video. Y si quieren saber de AutoCAD, de 3D Max, de Revit, de Atlantis, de Photoshop, de SketchUp, V-Ray en general y ahora de Rhinoceros, suscríbanse al canal y sería todo. Rhinoceros con Grasshopper y nada más. Hasta luego.